Laura, ¿usted sabe qué es lo que hay en la mañana? ¿Cómo se dice a lo de la mañana? Alba. Alba. ¿Sabe quién es Alba? ¿Quién? ¿Quién empieza por Alba? ¿Qué? Álvaro, su marido, mija. Y usted ahí, y usted ahí con el man. ¿Vos sabes cómo le dicen en Colombia a la guita? ¿Cómo le dicen? Las Lucas. Luca es el hijo de ella. Ahí, es para darle dato a usted, hermano, para que vaya viendo. Ay, gracias, David. Para que responda por la bendición. Vení, esta pecueca que esto tiene, ¿ya estaba aquí o la trajeron ustedes? Pues, una pecuequita que tiene este coso. No huele a nada. Es pecueca argentina. A ver, yo veo. Yo con esta gripa no huelo nada, tranquilos. Ah, huele a Messi, huele a Argentina, huele a talento. Bueno, esta te debería quedar mucho. Huele a hombre guapo. Tío, que Laura, ¿cierto? Bien. Ay, María, hombre, Dios mío. Perfecto. Estoy con la gripa y ovulando aquí en la vuelta aquí, mija. María. ¿Y este es casado, soltero? ¿Este qué es? Casado también. David. Casado también. Ah, pero no lo habías dicho, bandido. No me preguntaron. Ay, bandidazo. ¿Querés montar chegua distinta? ¿Cómo no? Imagina que no íbamos a grabar esta parte, pero ella dijo, sí, grabemos que él está ahí, que me ayuda. No, impresionante, o sea, qué cosa. Ah, y el pobre Álvaro cuidando el niño allá, cada rato veo yo imágenes del esposo con el niño allá en la casa. Él es con el niño aquí, que lo cuida, que con los pañales. Y ella, sí, amor, sufriendo. Sufriendo en Argentina, no te imaginas, ha sido horrible. Bueno, Suso, ¿quiere que yo llame a Jessica y le cuente cositas? Ya, márquele, mija, márquele. Ah. Ay, María, yo con este culicagado tan hermoso, la presumo. Con Jessica, yo hoy no tengo problema con decirle a ella. Yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? La cambié por este bizcochote. Este man hay que lucirlo. Eso, dale. Dale, eso, apriétame, nene, apriétame. Eso, vamos, David. ¿Cerró bien? Ay, sí, cerró bien. Métemelo ahí bien, eso. Demasiado. Eso, muy bien. No, un tipazo como estos. Ay, María, hombre, mi amor. Uno sí se va, no, se va a torcerse todo ese por lo alto, Sí, se va a torcer. Ay, María, hombre. Ay, David, una manita. Ay, ay, pelo, ay, me voy. O sea, ella no es capaz de pararse sola, ¿verdad? Sí, Álvaro. ¿Qué signo es? ¿Tauro? Leo. ¿Leo? ¿Cómo me viste, ah? ¿Ah? Ni me hables. ¿Qué pasó? Uy, no, Dios mío, se mojó más usted que la tabla. Uy. Pero, vea, casi me toca llamar a su esposa que me ayudara a sacarlo de allá. Pero no vio que pude un poquito. Bueno, pues, lo único bueno era que todos los participantes se tomaron como punto de referencia. ¿De qué? Sí, porque decían, o sea, ¿qué no le toca? Después de que se cae. ¿Va a intentarlo o no? Pues yo le voy a enseñar cómo es, mi Juan. ¿Ah, sí? Vea, es que es fácil. Ajá. La clave está en nunca soltar la tabla. Esa es la clave. Bueno, vaya. Listo, hágale. Hágale, me coja. Voy para allá. Eso se pone en el pie, ¿no? Ahí está. Yo sé cómo es. Vaya y me cuenta cómo le va. Se lo está llevando. ¡Piroberta! ¡Nade para allá! ¡Para allá! ¿Necesita ayuda? Sí. Cógete ese palo. ¿Pero yo acaso sabía? ¡Qué corriente tan brava! ¡Hiro! ¿Dónde estaba usted? Uy, thank you, man. Thank you. ¿Qué le pasó? Ay, mi Juan, llegué a dos conclusiones. Que definitivamente esto no es ni para usted ni para mí. ¿Pero está bien? Sí. Venga, vámonos, venga. Ay, Piroberta, venga para acá, venga. Nadie me asustó, Piro. Ay, no, esa corriente muy dura. Venga. Lo único duro que se tiene es agua. No, pero la próxima vez, dígame, oiga, yo no sé nadar y yo no la pongo a hacer. Poniendo de las uñas. Hey,
Jeringuita, llegamos, yo diría que al corazón del Museo del Louvre aquí en París, porque estamos en el Salón de la Mona Lisa o de la Gioconda. Primero, usted no se imagina en el gentío, vean este filerío que hay que hacer para poder ir a verla. ¿Y sabías cositas de la Mona Lisa? La Mona Lisa, claro, por favor, la Mona Lisa, mire, es absurdo que se llamara la Mona Lisa porque ni es mona ni es lisa. Si hubiera nacido en esta época, hubiera tenido acceso a un buen cirujano que le hubiera hecho unas prótesis, hubieran puesto unos letrecitos de contacto, unas buenas extensiones de otro color, entonces la vida de la niña sería distinta. Sería distinta. Primero que todo, como usted decía, no se llamaba ni mona, se llamaba Lisa Gherardini y era la esposa del señor Francisco de Giocondo. Esta fue creada más o menos entre el año 500 a 503, obviamente por Leonardo da Vinci, y se presume que ella era como una vecina. Y también se dice que puede ser la obra más perfecta por las manos, por la posición de las manos, y que también por esa posición se podría suponer que estaba embarazadísima. No, pero digo, pues, que donde yo fuera Leonardo da Vinci y la hubiera pintado con tapabocas porque el olorcito aquí está tenaz. Ay, no me lo recuerdo. No dejan que usted le tome fotos con flash, porque obviamente el flash puede ir deteriorando la pintura y cada cierto tiempo le hace mantenimiento porque es como la mamá de las mamás. Jessica, hablando del mantenimiento de la obra, ¿a usted quién le hace el mantenimiento? No tengo quien me mantenga. No. Pero es que me mantengo también. Hay un detalle, Jessica, si ves que tiene una manito encima de la muñeca de ella. Sí. Es que la momia Luisa tenía un reloj muy fino y sabía que Leonardo da Vinci estaba en una situación económica apretadita, entonces le daba cosa que se lo fuera a pedir prestado para empeñarle. Este es un cuadro muy importante para la capital de nuestro país. Fueron los primeros diseños de los planos del metro elevado. Miren eso, ¿desde cuánto se está hablando del metro en Bogotá? Esta obra de arte tan impresionante se llama El Espejo. Bueno, Jeringuita, ¿cómo le pareció el Museo del Louvre? Yo le decía una cosa, mija, ¿eso cuál subía a Monserrate, cuál subía a las Tres Cruces, cuál Disney World? Aquí camina más uno que una hormiga, no coge manjar blanco, qué cosa la tan brava. La verdad que sí, se necesita por lo menos una semana para recorrerlo. Nosotros ya llevamos alrededor de 6 horas. ¿Usted sabía que aquí tienen una colección tan gigante que son 487 mil piezas? Mami, para terminar, lo único que le digo es que el día que se van a trastear, ojalá no me llamen a mí para ayudar a cargar todo esto. Sería imposible. Gracias a la Vuelta al Mundo, espero que lo hayan disfrutado. Esto no es el Museo del Louvre, sino el Museo del Dolor Lumbar.